Hola, ¿cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo gameplay en el canal. Y el día de hoy vamos a jugar este título llamado Gravity Rush. Esta es la segunda parte de la entrega de Gravity Rush. Yo no jugué la primera, pero me llamaba mucho la atención, ¿saben? Así que ahora que está disponible esta beta, porque es la versión beta, tengo mucha curiosidad de probarla y por qué no grabar de una vez un gameplay y a ver qué tal está. ¡Órale! No, pues qué bueno, ¿eh? ¡Oh, mira! ¡Qué bonito gráfico! Gráficamente se ve bonito. Hay dos modos disponibles. ¿Cuál prefieres? ¿Modo principiante, modo experto? Soy principiante, la verdad. No jugué el primero, pues. Apenas soy nuevo en esto. Mira a la izquierda. ¿Ya? Mira a la izquierda. Mira hacia arriba. Acá estoy, a ver, sobrero. ¡Ahí estás! ¿Y tú quién eres? Desde que quedamos atrapados en esa tormenta de gravedad en Hexeville, hemos estado trabajando en las minas para el asentamiento Vanga. Para el asentamiento Vanga. Me pregunto qué clase de cosas nos esperan en Jirga para... En Jirga para Loao. ¿Qué nombres tan raros? Podría haber problemas esperándonos. Mírala, ahí está como que tímida la muchacha. ¡Oh! Veo algo por allí. ¿Y qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es lo que estás viendo? Ya me puedo mover. ¡Qué bueno! Puedes cambiar las configuraciones de la cámara si pulsas opciones y seleccionas sistema. No, no quiero cambiar las opciones de la cámara. Ahorita lo que me interesa saber es cómo se juega esto. Restablece la cámara presionando R3. Bien, brinco con X. Perfecto. Con los demás botones. Con R2 giro. Y creo que ya es todo lo que hago. En realidad. ¿Ya? Se acabó la demo, gracias por probar Gravity Rush 2. Acérquenlo bien y despacio. Bien y despacio. Eso es. Quebrándose. Lléguele. Creo que es hora de un poco de ejercicio. Dirígete al destino. Ok. Nada más tengo que correr, saltar. Con esto salto. Oh, mira, tengo que agarrar estas como que joyitas. Ah, ahora sí llegó el momento de trepar. Presiona R1 para flotar. Órale. Al flotar o inclinar el control. Oh, mira, para esto se ocupa el control. ¡Qué loco! Mueves el control y se mueve la cámara. ¡Qué bonito! Es la primera vez que veo que ocupan el giroscopio del control. Apuntar con la cámara. A ver. Ajá. Caer hacia adelante. Ok, tengo que volverlo a presionar. Algo así. Flotar. Ok, es que le tengo que apuntar a donde quiero que se pare la mona esta. Y luego ya está hecho, mira. Flotó. Luego le apunto hacia ahí. Y vuelvo a presionar R1. Y caigo justo en ese sitio. Agarré todas, bien. Bien hecho, flotar otra vez. Le apunto hacia allí. Es que tienes de dos sopas. Le puedes apuntar utilizando el giroscopio del control. O le puedes apuntar utilizando la palanca derecha. Yo la verdad me acomodo más presionando la palanca derecha. Creo que tengo mejor puntería con ella. Ahí está. Te vas cambiando de edificio a edificio. Me hubiera gustado jugar el 1, ¿eh? Creo que me tengo que conseguir el 1 para ver de qué privilegios goza esta mona. Porque no tengo ni la más mínima idea de por qué flota. Ah, es que tengo que hacerlo otra vez así. Y luego... Ah, ok. Para deshacer la gravedad otra vez. Con L1 regreso a la normalidad. ¿Se dan cuenta de que cuando la mona entra en modo gravitacional cambia y se ve bien satánica? Se ve bien satánica y hasta asusta a la gente, vean. La gente se asusta porque se pone en modo satánico esta mona. A ver, tranquila, allá, bien. Voy. Llegándole. Eso. Agarro todas las joyitas. Es como una especie de tutorial
para romper las leyes gravitacionales, ¿no? Uy, 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 uy. ¿Sí le atino? Sí le atino, ¿no? Sí le atino, sí le atino. Ya casi, ya casi. ¿Le atiné? Ahora, ¿qué hago? ¿Me pasé? ¿Qué tengo que hacer ahí? A ver, siento que ahí lo que tengo que hacer es frenarme, ¿eh? Siento que aquí lo que tengo que hacer es apuntarle. Dejo que vaya la mona, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya. Y justo aquí deshago la gravedad para que la mona se caiga. ¡Pero no ahí! ¡Pero no ahí, mona! O sea, sí tenías que caer, pero no ahí. Bueno, casi le atino, ¿eh? Casi le atiné. A ver, vamos. Vamos, 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 vamos. Mira, ¿ve? Uy, bueno. Ya la atiné. Detente justo antes de llegar al suelo. A ver. Detente justo antes de caer al suelo. Me dejo caer a lo idiota. Y justo aquí, ándele. Hasta las cajitas salieron volando. Muy entretenido, Muy entretenido esto de cambiar la gravedad. Me gusta. Qué loco. Mira una huellita que te señala que está cargando. ¿Por qué? Ah, porque ella tiene un gato, por eso. Por eso es una huellita la que te señala que está cargando. A ver, ¿ahora qué procede? ¡Te ves bien, reina de la gravedad! Pues sí, en eso estoy de acuerdo contigo, mono. ¿Se ve bien la muchacha? Gracias, creo que es hora de recorrer la ciudad. ¿Libremente? O sea, ¿puedo recorrer la ciudad libremente o...? ¿Qué tengo que hacer con exactitud? Dirigirme hasta este punto, luego hasta ese otro punto. Y si me aviento así y luego le hago acá... ¡Uah! De las de acá, mira. ¡Ea! 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 ¡Mira! 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 ¡Uah! ¡Qué loco, eh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué carajos es eso? ¡Ah, mira! ¡Lo puedo patear! ¡Qué buena onda! Por intuición lo pateé. Lo pateé por intuición. ¡Oh, qué bonito! Que aparezcan enemigos y que se las puedas partir. Gráficamente me gusta el juego, ¿eh? O sea, es mucho el estilo del anime, pero lo tienen muy bien conservado, si se dan cuenta. O sea, sí tiene sus rasgos 3D y toda la cosa, pero conserva ese toque de anime muy característico. Campos de éxtasis y lanzamientos. Pulsa círculo para arrastrar objetos cercanos a un campo de éxtasis. Ok. Luego podrás lanzar los objetos recogidos hacia los enemigos. A ver, si apuntas el retículo de apuntado del centro de la pantalla hacia el enemigo, aparecerá un círculo. A ver, vamos a ver si entendí. Ni siquiera terminaste de leer Epsilon, ya lo sé. Ya lo sé, pero a lo mejor lo logro, ¿no? Mira, le aviento cosas. A este también, mira. ¡Guau, guau, guau! Levanta las cosas y las avientas como metralleta. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Les puedo levantar muchas y arrojárselas. Le aviento sillas, muebles, tocadores, paraguas, mesas, todo lo que caiga. ¡Ey, señorita! Estuvo asombrosa, gracias. ¿Me merezco unos tacos o qué? ¡Oh, no fue nada! Solo reacciono cuando hay problemas. ¿En serio? ¡Oh! No me digas que me vas a dar una banderilla. Gracias, créeme, me devolviste el favor. Mira, me va a dar una banderilla y me la van a robar. ¡Nah, no manche! ¡Nah, no manche, mendigo pajarito! Solo por eso lo voy a atrapar. Ya, se la ganó el pajarito ese. ¡Újule! Creo que la cagué, señor, perdóneme. No era ahí a donde tenía que ir. ¿Es justo aquí a donde tengo que ir? No, no. No, no. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Voy para... ¿Pero cómo carajo? A ver. Así. Así. Y luego... Hacia allá. Y si le lanzo muebles o algo, a lo mejor funciona, ¿no? Si le lanzo muebles al pajarito ese, a lo mejor funciona. A ver. Voy a llegar, voy a llegar. Lo alcanzo, ¿eh? Lo alcanzo al pájaro. Lo alcanzo al pájaro. Lo alcanzo. ¿Qué es esto? No sé qué sea, pero lo agarré. Allá voy. Ya lo alcancé. Por favor, dime que ya. A ver, pajarito. ¿Cómo que te robas mi banderilla, Vuelve aquí, pájaro. Y se largó. Y no me dio mi banderilla, el muy desgraciado. Ese de ahí abajo es Bogo. Suena muy duro la música. Creo que ese es Bogo.
Puede que hablar con él me levante el ánimo. ¿Quién sabe? Tal vez me invite una nueva brocheta. Yummy, brocheta. Yummy, brocheta. Se me hace que la chica lo que quiere es otra cosa, ¿eh? Lo dice como brocheta en nombre clave, pero se me hace que de lo que trae ganas es de otra cosa. Quitamos la gravedad. Bien. Y llegamos aquí. Story Mission. Esta es una misión del modo historia. No tienen que estar aquí. Mira, si muevo el control se mueve esto. Qué bonito, ¿eh? Me gusta que usen el giroscopio. Tienen que estar ahí. Debo haber perdido la cuenta. 6, 7, 8, 9, 14, 86, 8, 9. ¡Espera! ¡Ahora hay más! ¡Es imposible! ¿Eh? Llegó y la troleó. ¡Ey! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿No ves que estoy ocupado? ¿No es esa la mena que me esforcé en recolectar? ¿No es esa la mena que me esforcé en recolectar? Después de todo mi esfuerzo, quiero saber a dónde la llevas. Es lo que me faltaba. Tal vez si cuento con una... Tal vez si cuento una vez más. ¡Bogo! ¡Bogosun! ¿Por qué la demora? Solo estoy revisando la entrega por última vez. Terminaré en un momento, lo juro. ¡Más te vale! No, te llevamos al bote. Si entregas tarde, hay muchos comerciantes que pueden tomar tu lugar, por supuesto. Suspiro, no entiendo cómo desaparecieron. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo desapareció qué? A lo mejor le tengo que ayudar a este mono a conseguir unas cajas. Perdiste cargamento, pero hoy es el día de entrega. Y no sé qué tanto. Bueno, vamos a brincarnos todo esto. Mucha conversación, mucho bla bla bla. ¡Ese es el ladrón! ¡Se está escapando! Ah, mendigo ladrón, con que sí, ¿eh? Con que te escapas, infeliz. Con que te estás escapando. A ver, voy para acá. Voy para acá. No, la estoy cagando, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es por allá. Luego por allá. Allá voy, allá voy. Creo que lo logro, ¿eh? Creo que lo estoy logrando. Sí, lo logro. Ya llegué. Ya llegué. Atrapé al ladrón. Qué fácil. Fue más difícil atrapar a la gaviota. A la gaviota que se robó mi brocheta. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Patearle la cola o qué? La marca del león. Es el cargamento de Bogo. Estoy aquí para recuperar lo que nos quitaste. ¿Eres la responsable de Bogo o algo así? Algo así. Si tengo que serlo. Espera. ¿Qué es ese olor? Es horrible. ¿Eh? ¿Qué diablos es eso? ¿De qué está hablando? Oh, van a aparecer cosas otra vez. Ah, no pasa nada, me lo reviento. Me lo reviento. Y puedo esquivar con esto, ok. Con R2 esquivo cuando ellos tratan de atacarme. Vean. Cuando ellos me quieren atacar, yo los esquivo utilizando R2. Nada más con cuadrado golpeo. Me gustaría que hiciera combos más complejos que eso. Viene alguien un poquito más agresivo. R1 para flotar en el aire y luego lo golpeas. Ok, gracias. Gracias. ¡Esa! ¡Wasa! Bien. Quitamos la gravedad. Quitamos la gravedad. La volvemos a poner. Y ahora vamos para acá. ¡Wasa! No, espérate, espérate. Te pasaste, mona. Te pasaste. ¡Te pasas! ¿Qué te estás pasando, mona? Espérate. A ver. Eso sobre ese. Vamos sobre este. Mendigo pulpo. Ah, pero ¿por qué no puedo? A ver. ¿Por qué no puedo? Es para acá. Es aquí. Justo ahí, bien. Eso. Eso. Luego es para acá. Y así, bien. Quito la gravedad porque veo que están cayendo cosas aquí, cristales. Y los quiero. No, ya no los puedo agarrar. Bueno, de modo. ¿Lo reviento? No. No lo reventé. Me voy a reventar. Ah, es complicado igual. Más bien yo la estoy regando. Todavía no le agarro la onda de cómo pelear flotando. Si hubiera una forma más fácil de apuntar, no, sería mucho más fácil, ¿eh? Ataque especial. ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah! Pues es que esto era lo que había que hacer. Haberlo dicho antes, señorita. ¿Por qué nadie me dijo que podía hacer eso? Me hubieran dicho desde un principio y problema arreglado. ¡Uy! Esto sí se ve peligroso. Este sí se ve que está medio peligroso. A ver, y si me le lanzo ahí. ¡Ah, carajo! No, 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 espérate, niña. Espérate, métele sus buenas patadas justo ahí en el ojo. En el ojo, bien. Bien, rómpele la armadura, rómpele la armadura. Ataque especial. Bien. ¡Ah!
¡Yes! Ya, me lo reviento. Me lo reviento con eso. ¡Eso estuvo fácil! Utilizando el ataque especial todo es fácil. ¿Ya? Ya lo maté, ¿no? Ese es el último, ¿ya? Ahora sí. Quita la gravedad, mona. Que ya me diste miedo. Lo logré encontrar, pero lo destruyeron durante la pelea. Qué mal, qué mal. Su aparición con el cargamento de Bogo no era coincidencia, era una señal de lo que se aproximaba. Gracias por jugar. Nos vemos en la próxima. ¡Ah! Esa es mi despedida. Bueno, parece que hasta aquí llega el demo de Gravity Rush 2. Déjenme ustedes aquí abajo en los comentarios qué tal les pareció el demo. A mí se me hace un juego atractivo gráficamente. Igual en modo de juego estoy más acostumbrado a jugar juegos con un poquito más de dinamismo en cuanto a combos y todo eso, pero igual es la demo. Estamos hablando de que es la demo. Yo no jugué Gravity Rush 1. Igual alguno de ustedes sí lo jugó. Y es como todo juego. Empiezas con pocas habilidades y cada vez vas teniendo mejores habilidades, mejores poderes. Por lo pronto, mi primera impresión del juego fue agradable. Me gustó cómo se ve gráficamente y en el modo de juego me pareció algo bastante bonito. Pero lástima que el demo ha durado tan poco. Bueno, pues yo hasta aquí voy a dejar el episodio. No, ¿cuál episodio? Este no es un episodio. Hasta aquí voy a dejar este gameplay. Si les gustó, no se olvide de dejar su like. Dejen su comentario en la parte de abajo. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Gracias por acompañarme un día más en un nuevo gameplay. Y nos vemos la próxima. ¡Chao! Ah, qué cosas con esta gente y sus demos.